Amigos de Sucesos Internacional, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy los estoy saludando de Hong Kong. A partir de este momento vamos a hacer un recorrido por esta provincia de China desde 1998, cuando se hizo la transición con Gran Bretaña, para que ustedes conozcan las maravillas de esta ciudad que tiene 7 millones de habitantes y recibe 28 millones de turistas cada año. Hong Kong tiene, por ejemplo, uno de los aeropuertos más modernos del mundo, construido de manera artificial sobre el mar en un área de 57 kilómetros cuadrados. Hong Kong es realmente fascinante y durante los próximos 30 minutos ustedes con nosotros van a tener la oportunidad de conocerlo en todos los detalles. Bienvenidos a Hong Kong en Sucesos Internacional. Bueno, la historia de Hong Kong es que Hong Kong a partir del año 1841, o sea, empezó la dominación de los ingleses, pero desde el principio fue la isla de Hong Kong. Eso no fue así de guerra o nada, sino, o sea, llegaron ellos a la isla, pusieron la bandera inglesa y bueno, tomamos la isla de Hong Kong. Y aquella época para China no daba mucha importancia porque no era nada, o sea, había un poco habitantes, 2.000, 3.000 habitantes. Pero un año después, año 1842, también tomaron la parte península Kowloon con China, que se lo alquilan para ellos, pagando la renta, o sea, anualidad a China. Llegando al año 1898, eso sí fue un problema por la guerra de opio, porque opio origen no es de China, opio origen de India. Los comerciantes ingleses compraban opio de India, vendían a China, y diciendo que opio era una crema para prolongar la vida. Por eso que opio en chino se dice man sao gou. Man significa millones, sao es longevidad, gou es crema. Entonces empezaron a fumar y sin hacer nada todo el tiempo, acostando en la cama con la pipa larga, y después China no aguantó más. Y un día mandó un comandante general subir un grupo de ejército a los barcos ingleses, decomisaron los opio y lo quemaron. Así que le dio la excusa a Inglaterra de atacar a China, empezaron la guerra y al final China se perdió. Entonces le obligó a China a firmar una concesión que se traspasa la parte que se llama los nueve territorios, para ellos una colonia por 99 años. Así que se venció el año 1997, el 1 de julio. Y Hong Kong definitivamente se devolvió a China totalmente la ciudad. Y hoy en día Hong Kong es una ciudad régimen autónomo especial de China por 50 años. Así que todo se mantiene igual como está, sin ningún tipo de cambio. Y tenemos las fronteras cerradas como antes. Y también controlamos la cantidad que viene de China. Y también usamos otra moneda. Sigue siendo igual como está antes, se llama Hong Kong Dollar. Pero en nuestro país la moneda es yuan, es otra moneda. ¿Fue muy traumático el paso de ser una colonia británica a una colonia china? Bueno, eso no fue, porque eso fue pacífico. Porque, o sea, el momento cuando te voy a China, entonces, claro, tenía ya unos años preparados, porque entre China e Inglaterra también había unas cuantas conversaciones sobre el futuro de Hong Kong. Y al final se puso de acuerdo entre los dos, que Hong Kong queda una ciudad régimen, que no va a tener ningún cambio por 50 años. Así que mantenemos nuestra vida como antes y además también, o sea, la administración de Hong Kong es totalmente independiente. ¿Pero no existía el temor de que Hong Kong se volviera un país comunista como lo es China, bueno, o como se pensaba que era China? El temor de país de ser comunista o socialista, no. Es que había un poco de temor, eso fue por problemas de la plaza Tiananmen. Año 1989, en Beijing, que, o sea, los estudiantes se protestaban y al final tuvo un lío así grande que había matado unos cuantos estudiantes. Entonces, a qué época sí lo dio un poco de temor, que, o sea, ay, en el futuro, ¿cómo sería Hong Kong cuando traspasó a China? Entonces, se había ido algunas familias para el exterior, por ejemplo, vivir en otros países, pero después de 3-4 años, cuando vemos el futuro de Hong Kong está más clara. Entonces ya le recuperaron la confianza a ellos y antes del año 1997 se volvieron más del 60% de la gente de Hong Kong que había salido.
Así que lo dio una, o sea, lo dieron una tranquilidad, una confianza, y además Hong Kong hasta ahora ya tiene 12 años de vuelta a China, pero China se cumplió muchas de las promesas, no había tocado ningún o intervenir ningún caso interno de Hong Kong. El aeropuerto de Hong Kong es una isla pequeña, súper pequeña. Había 20 familias nada más. Entonces, o sea, porque el aeropuerto viejo para nosotros ya es muy pequeño. Ya no puede tener más capacidad. Así que decidimos cambiar el aeropuerto. Claro, si queremos cambiar, construir un aeropuerto nuevo, tiene que ser muy grande. Entonces buscamos una isla que es más Chek Lap Kok, que está apartado del centro, está casi llegando al final de Hong Kong. Entonces aquí te recuperaron la familia, le pagaron para irse a otro lado y empezaba a recuperar terreno, ganar terreno de mar. O sea, el aeropuerto de Hong Kong tiene un tamaño, una dimensión total de 57 kilómetros cuadrados, pero 80% de terreno rellenado de mar. Bien, háblame del puerto. Bueno, el puerto de contenedor de nosotros ya tiene fama toda la vida, porque Hong Kong es una ciudad de puerto libre. Y el puerto nuestro se llama Kwai Chung. Hay 9 terminal, pero ahí trabajan 24 horas. Y se mueven, el año pasado, entraron y salieron aproximadamente como 28 millones de contenedores por año. Bien. ¿La calidad de vida y el costo de vida en Hong Kong? La calidad de vida en Hong Kong yo puedo decir que bien, o sea, no voy a decir excelente, pero bien. Y el nivel de la vida, comparado con nuestro ingreso, para mí personalmente, no está alta. La más cara para nosotros, la más que nos cuesta a nosotros, son las casas. Porque en Hong Kong no hay terreno, poco espacio. Y la comida, de vestir, ropa, eso, o sea, es muy barato. Y además tenemos muchos subsidios de estados. Primera, la educación en Hong Kong es obligatoria y gratuita. O sea, todos los niños tienen oportunidad para estudiar desde primaria hasta terminar secundaria. Y también tenemos la medicina, o sea, subsidiada por el gobierno. Por ejemplo, en Hong Kong hay muchas clínicas de público o privado. Ahora, si una familia tiene mucho dinero, claro, no va a ir a un hospital de gobierno, sino a una privada. Pero, o sea, por ejemplo, cuando hacemos una consulta con un médico, así en un hospital público, lo que pagamos son 48 dólares Hong Kong, que son equivalentes como 7 dólares americanos, pero incluyendo 3 días de medicinas. Y cuando necesita hacer alguna operación o cirugía, todos son gratis. Si una persona quiere venir a Hong Kong, ¿cuáles son los sitios que debe visitar? Si una persona viene a Hong Kong, los sitios que debe visitar, primero es muy conocido el Pico de la Victoria, o sea, la montaña, la parte de arriba donde hay una vista panorámica de toda la ciudad abajo. Cuando tienen buen tiempo, por ejemplo, que no tiene tanta neblina, ahí se ve un paisaje, pero excelente. Y después también, o sea, tiene que visitar un puerto de pescadores que se llama Aberdeen, donde ahí se puede realizar la vida de la típica anterior de la vida de Hong Kong para ver el contraste de cambio entre la época anterior con la de ahora, una ciudad moderna, una ciudad nueva. Y también debería visitar una Buda gigantesca que está en una isla que se llama Lantau. Entonces ahí donde uno se puede llegar por teleférico, y es muy bonito el teleférico porque el largo tiene 5.7 kilómetros y el viaje dura como media hora. Pero si uno no tiene mucho miedo de altura, entonces pueden comprar estico para la cabina, pero cristal, que son transparentes, que se mira toda la vista, los paisajes abajo. Y desde ahí también se puede ver todo nuestro aeropuerto.
El turismo para Hong Kong es un ingreso muy importante. Está en el tercer lugar. El año pasado, o sea, tenemos 7 millones de habitantes en Hong Kong, pero el año pasado, según el número oficial, o sea, vinieron 29 millones de turistas. Y, o sea, el, digamos que el, vamos a poner por cada turista que ellos se gastan promedio 500, 600 americanos por persona y multiplica por 29 millones, es una fortuna para nosotros. Y además, Hong Kong, la fama es puerto libre. Cuando viene la gente de afuera, los turistas, no importa de dónde sean, entonces se gasta de compras. Y la más importante, la mayor turismo para Hong Kong hoy en día son de mi país, los paisanos, los chinos. Ellos ocupan casi 50% del turismo de Hong Kong. Tú dices que el tercer ingreso es el turismo. ¿Cuáles son los dos primeros? El primero sería el puerto de contenedor comercial. Y el segundo, la bolsa de valores, centro financiera. Porque nuestra bolsa de valores, índice, se llama Hang Seng, estamos uno de los más importantes centros financieros del mundo. Y ahí se mueve mucho dinero diario. Bueno, la comida en Hong Kong, o sea, principalmente, claro, Hong Kong es una ciudad de la provincia de Cantón, entonces la comida en Hong Kong, la mayoría son cocinas cantonesas. Y bueno, comida cantonesa para mí es una comida muy buena porque no lleva casi picante y muchos platos son a vapor. Y una comida muy sana, muy ligera. Pero claro, para turistas que vienen de otro país, de repente no se adopta a su gusto y no le gusta. Pero de todo modo hay que probar, aunque sea una vez. De las cosas que impresionan en Hong Kong, el centro de convenciones. Hasta este lugar llegamos con las autoridades del Atlántico para dimensionar el centro de ferias que pretende construir la Cámara de Comercio, la Gobernación, la Alcaldía y el Gobierno Nacional en la capital del Atlántico. La importancia del centro de convenciones es muy importante porque ahí es donde se presenta todo tipo de ferias y tenemos más de 100 ferias anual, o sea, uno tras otro. Y ahí entra también mucho ingreso para nosotros. Y aquí podemos ver este gran centro de convenciones, más de 5 pisos, más de 6 salones de reuniones, halls, salones de reuniones, grandes halls, foyer, salones de reuniones grandes, pequeños, y ahora mismo hay como 5 convenciones en este momento de la Feria de la Electrónica, hay feria de exposición y esa actividad, podemos ver la gran cantidad de personas que están de todas partes del mundo en este momento discutiendo, analizando y mirando el desarrollo económico de cada uno de su actividad y obviamente produciendo negocios, que es lo que nosotros necesitamos. Tener en Barranquilla una gran concentración de negocios, tener en Barranquilla una gran actividad económica y eso únicamente la produce infraestructura de esta magnitud, de este tamaño. Por eso le pedimos pues, a todos nuestros compañeros que nos acompañaran a esta visita de este gran centro de convenciones en Hong Kong. Bueno, échame el cuento de los chinos saltando y los chinos orinando. Bueno, es un cuento... ¿Cuento chino? Un cuento chino, pero un poco feo, ¿eh? Ajá. Bueno, ya yo creo que todo el mundo sabe que China, mi país, es muy grande. Puede ser el más grande país del mundo, hablando de las poblaciones, también hablando de territorio. Tenemos aproximadamente más de 1.300 millones de habitantes en total. Calculamos que ocupamos un 22% de la población mundial. Entonces, por ejemplo, si algún otro país que se ponga a pelear con nosotros, entonces no hace falta guerra. Juntamos los 1.300 millones de habitantes de los chinos y, o sea, paramos frente a cualquier otro país
tomamos agua, un día antes tomamos agua, 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 aguantamos un día de no hacer pipí, después hacemos pipí así, así de golpe, es un surambe. Pero es un cuento chino, ¿eh? Amigos de Sucesos Internacional, ojalá que ese centro de convenciones que acaban de conocer en Hong Kong lo podamos tener, aunque sea a pequeña escala, en nuestra querida ciudad de Barranquilla. Ya nuestros dirigentes, el gobernador, los gremios económicos, la alcaldía, han visto el modelo de lo que se hizo en Hong Kong. Ya está el diseño y está la idea. Ahora falta concretar lo nuestro. Ojalá y lo podamos lograr. Muchas gracias por estar con nosotros, por haber paseado durante estos minutos por esta maravillosa ciudad. Que tengan un resto de fin de semana muy feliz y que Dios los bendiga.